La Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción de la Región Sur, con sede en Corredores, dirigió 12 allanamientos y ordenó la detención de tres personas, a quienes investiga por el presunto delito de peculado. Entre los detenidos se encuentra el alcalde de Corredores Carlos Viales, así como el ingeniero jefe de la Unidad Técnica Vial y las oficinas de ingeniería y urbanismo, además de un profesor del Ministerio de Educación Pública. Los allanamientos se realizaron de manera conjunta con el organismo de investigación judicial, en las casas de los tres detenidos, en la Municipalidad de Corredores y en varias oficinas municipales, además en la propiedad privada donde se ubica el puente y el camino. Con todo este trabajo se pretende encontrar prueba documental, componentes electrónicos y demás elementos vinculados con los hechos. A los imputados se les vincula con la reparación de un camino privado y la construcción de un puente de vigas en propiedad privada con fondos e insumos municipales. Se busca determinar si estos funcionarios públicos recibieron o no una dádiva indebida por dichas construcciones por parte de una persona investigada por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, quien descuenta prisión preventiva. Este hombre también forma parte del proceso penal a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Una vez que finalicen los allanamientos, la Fiscalía tomará la declaración de los imputados y los pondrá a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.